El equipo terrorista yendo para el side A. Vuelven a caer las latas, vuelve a caer el entry. Espera Just. Misma ronda, calcada la pistolita. Nadie intenta algo diferente. Y se viene el entry nomás, van a conseguir plantar la bomba. Nifre, de la caja gorda que mantiene el templo. Va a esperar a jugar al retake, las latas que son correctas. Y el retake ya predispone el equipo de Koi. Sale a buscar a Sadke, que va detrás de la segunda para Q. Llegaba Mopos con esa Just, con esa vereta y no conseguía ninguno. Mientras tanto, el Lollipop también mataba a Mopos. Solamente hay dos jugadores vivos. Pincha, no la saca esta dos, que se considera vida. El Lollipop de fondo pincha y no mata. Más va y Nifre se queda sin mala esta dos. Lo mata con la última. Ahora sí, el 2-1. Está un poquito más cómodo Koi para llevar la primera rondita a su casa. Saca la bomba sin defuse. 5-4-3. Abre esta dos. Mantiene, no quiere morir, pero tampoco quiere que le gane tiempo. Y va a llegar a desquiciar nada más. Koi, la primera rondita 1-0. Acá hacemos lo que podemos, papá. Just desde templo. Hay 3 por el side A. Esta dos. Está sólido, 2-1, 2-2 porque Nifre trae finalmente el DCT. Mientras Mopo llegando cerca, Mopo por el humo, Just que mataba, vuelve a abrir Just, dejando 2-1 a su favor y se prende el juego Alex. David es el último en matar, 2-0. Y esto va a ser nomás en este sector, buena la lata, la info ya está cantada, a ver la rotación que llega rápido. Mopo que abre por mapa, mata al primero. La flash que era buena de Ado, está todo con MP9 cerrando la parte de oscuro. Los últimos 3 que quedan en manos de Petera van a buscar el milagro. Está Dodo que sigue solicitando el sector. La plata la mano lo agarra. Media vuelta de más by. Consigue 2 de kill milagrosa para soñar con la ronda mientras plantaba la bomba. El compañero que quedaba en muy poca vida. 15 HP para jugar este post plan. Y se viene Just. Se viene Adam. Se viene Mopos para el retake. Humo para oscuro. Clava que no se le abre nadie el side. Más va y era vida. Abre y mata 2v2. Le muestra la colita. Uy, no puede matar. Ahora sí consigue la kill. Y el clutch es para Nifre, que está en 15 de HP. El primer contrato va a tener Adams. Y lo va a matar. Nomás se lleva la ronda. Se lleva el 4-0 para Koi. Para España. Grande, que conocida. Que saben que van a traer a buena gente. Es bueno porque duerme mucho, boludo. Da mucha más visibilidad. O sea, el counter. Si bien el counter es algo que se conoce, es algo que todo el mundo conoce, por más no lo juega, por más que no lo vea, lo que sea, es conocido. Pero sirve mucho, creo, que se queden esas pasiones por los eSports y sea cualquier juego. Y más si el counter está... Que se aproxima para takear esto con delay. Faltando 1 minuto en la ronda, los 5 jugadores se encuentran en la misma posición, preparando las latas para avanzar. Responde por ahí, todavía tiene que salir por cada modo las patas, va a pulsar el remote. Lollipop atento disparando ahí adentro, justamente se lleva la primera kill. Mopo en la pared, donde no puede Lollipop con la segunda, doble kill y side B para el equipo de Vetera Team, que va a colocar el dispositivo y va a dejar muy complicado Koi en este retake. Los 3.CT con el side completamente ganado al equipo terrorista, va a llevar la segunda ronda a su casita. Buenas latas para pasar Adams para esto. Lollipop juega con la flash de Adams. El equipo de Koi, David. Sólido, David. Muy buena bala, David. Intratable. Tomando una. Mopos de atrás clavando a Kuro. Y Sadke es el último en vida. 3 versus 1 a favor de Koi. Que quiere volver a sumar en este lado CT. Vea. Llega Just. Los 2 por CT. Que termina con la última 5-2. A la que yo voy. Nosotros literalmente vimos una ronda. Yo dos vimos. La segunda me pareció más normalita, pero la primera fue la rara. Bueno, entra el side B. Se cayeron los de Koi. ¿Sabes qué? Con el AP matando a Estado que iba abriendo. Con la mira puesta. Queda David ahora encerrado. Mopo que no se puede llevar a una. No lo van a quitar a David. Ahora y mata. Erra ahora la P, tira la Molo. Uy, muy bien, David. Muy bien, David. Esa primera kill. Y la Molo top rapidísima. La fortuna que le erraba el tiro a la P y no podía tradearlo. Y mantiene la vida. El español en este side. Ay, Lollipop. Ay, Lollipop. Ay, esto. Se la calzó.
Uy, mirá cómo le pasó la de esto. Mientras tanto, David haciendo quilombo, haciendo destrozos, matando a los últimos dos. Lollipop que va a buscar a rato, Lollipop que va avanzando. Como un toro se lleva la mira de David. Y el 1v1 que tiene ahora Just, con la ventaja, 10 segundos. Se va a parar adentro del pop. 6-3 para cerrar la ronda. Ahora muteo el WhatsApp, amigos. Un segundo. Pasa que si minimizo. Se ve todo trabado. Ahora Just. Están clavando bien Just, pero ahora y mata. Mopos es de cuadrado. Se solidifica adelante ese humo. Llegó todo Koi. Y el último es Sasuke. Saque, 1-1. Estado con la MP9. 1 versus 1. Va a usar el smoke para acercarse a Saque. Si sabe que tiene a Pepe, o Saque. Lo encuentra por el humo. Estado que no la pudo cerrar. Rampa. Rompe y manda. No, mira la bala que le puso. 1-1. Ojo la flash. Rompe dada. Rompe justo. Obviamente tocamos Saque. Queda el 1-1. Ahora lanza y la ronda para Koi. La ronda para Koi. Llegó todos los españoles, los portugueses. Ronda bisagra. A ver, Adams. Por el humo, Adams se termina llevando la cabeza de Nife. Corre esta dos, la Glock que troca, la Glock que pega. Tac, 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 tac. Se van a mandar por el humo. Pero está atento, Just. Está atento también, Mopos. Doble kill para Koi en esta parte del mapa, en esta situación, para dejar estos 5v1 a su favor. El último es Alex en fondo. Y la pico que le va a dar la victoria. Ya de este V1 a Koi, tío. 9-4. Y el retake que va a ser. De momento todos por el mismo lugar. David. Le ve la colita, pero no llegaba a solidificar. Sabe rápido Sadke. La molotov que cae para corto. Le hace ganar un poquito de segundos en este postplan. La adentro que cara mata también. Lo deja en coma. 40 de vida. Hasta 2. Se queda más ahí. Adam que queda atrás de esa molotov. Pero todavía tiene la mira puesta en los rivales. En el cruce del Sai. Está 2 que mata a Nife. Lo van a buscar a Adam. Se confiaba. Y el 1 versus 2. La saca, no tiene defuse. La saca, no tiene defuse. Está disparando a Andy. Mata nomás. Está Dodo que se lleva la ronda. Está Dodo. Desde oscuro. Ese. Gracias por el Prime, loco. Gracias, ese power. El take en fondo. Y consigue el 2x2. Just, Lollipop. Otro 1x1 en ese sector. Y el 2v2 en la ronda. Con la C4 en su poder, Lollipop. Termina encontrando la tranquilidad ahora. Pero le viene la muchachada. Le viene Mopos. Le viene David. Le viene Koi. Mopos. Ah, Lollipop. Y vuelve a abrir ahora. Le termina ganando el duelo David. Y el clutch lo tiene Mopos. El clutch lo tiene el jugador de Koi. 1 versus 2. Está en coma Lollipop y lo sabe Mopos. Ya escucha el avance en cuadrado. Se mete en el humo. Humo peligroso. Mata el primero y el último Lollipop, que está en 19 de vida. Sigue disparando adentro. Mientras tanto, el Lollipop lo busca con la MP9, lo empieza a rodear. No tiene defuse. Y Mopos, 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 Mopos y más Mopos. Clutch para Mopos, que tiene Jimmy apretado. 12-4. El mapa se le va en el SCA-4, que era forzado con pisto el de Koi. Ahí quedó nomás. El Menta se lo rompió. Fue ganando también por estas medidas ajustadas Koi. Quiere revivir. 2v2, aparece Nife. Nife, para matar a Adams. Y el último es Mopos, 1 versus 2 de nuevo, eh. Mopos, Mopos y más Mopos. Que va a correr con la faca en la mano al side de A. Ay, no habría. Va haciendo que plante la bomba. Le pasó a la derecha igual, eh. Mopos no se lo va a esperar. Va a tener que reaccionar Mopos, va a tener que traquear la cabeza. No, Nife tenía la ventaja. Esta vez no iba a ser para Mopos. 12-5. Cinco al 4, Adams, el loco Adams, para llevarse doble kill. Mapside que salió y tradeaba, pues mientras tanto van a apurar para el side B. Va a querer cerrar el mapa Koi, va a querer pasar de ronda y estar a Umbo 1, décimo 3, y le da la clasificación a la Closed en el debut de Koi.
Ladies and gentlemen. Hutz que se lleva a Nife. Davis que ya escucha el avance. La flash que cae, pero corta. Y Davis. Ay, no podía. No, otra vez. Mirá cómo se buguea esto, boludo. Bueno, me parece que la kill de impacto estuvo acá, ¿eh? ¿Quién era el otro? Ah, eran dos. Ah, se la abrieron a este. Mirá cómo se tira y llamamos. Estaba recargando el pick. GG. 3-7. Cierra el juego Movistar y pasa de ronda